La poeta Rosa Betty Muñoz, que como les decía, nos acompaña, ¿cierto?, desde su hogar allá en Ancud, en la isla grande Chiloé. Rosa Betty, por favor. Hola a todos. Voy a leer de este libro que se llama Técnicas para cegar a los peces, algunos fragmentos de Marea Roja. Ahora la ciudad tiene otro orden. Bajo un cielo sucio, las micros desechadas por la capital circulan, tragando turnos de obreros que van a las pesqueras. Se abren choperías, cafés con piernas, en los nuevos nightclubs las vecinas bailan sin ningún tipo de miramientos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas, el cuidado de las gallinas, rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron, zumbando las cabezas, saltados los ojos aturdidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. No fuimos dignos de dormir cerca del altar, nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo, y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos, una sola noche de fiesta con manjares y excesos. Todo el que volvía estaba viejo y alucinado. Soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca aunque el sol brillara, y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias, y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. Se termina esta parte de la historia. Nuestros ritos han entrado en fase terminal. Hay barcos de turistas que asisten al espectáculo de la fe, y en la explanada, frente a las puertas de la iglesia, ejercen su comercio los desarrapados del continente. El santo nazareno sale cabizbajo, avergonzado tal vez de estos sus fieles que terminan ebrios durmiendo en la pampa. Maldición eterna a quienes dejaron el paraíso, para aquellos que retorcieron el discurso y escarbaron en los deseos más vulgares, malditos quienes abrieron el cofre que descansaba bajo el altar. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Se termina esta parte de la historia. El fiscal sigue dando la hora a campanadas. En este valle de lágrimas algo se acaba y no hay fanfarria ni discursos. Hubo imágenes de alerta, no podemos quejarnos. Niños corriendo con calaveras en las manos. El incendio de Lidia que dejó un forado ennegrecido y el pez con ojos de niño recién nacido. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos pusieron en venta las casas de sus padres. Abriré la boca y pegaré los labios al confín de las raíces, mi voz contra la tierra ahogada, que el silencio actúe como concha de ostra, mientras dentro de sí se concentra la materia de una perla desde ahora. Hermoso, nuevamente escuchar estos textos, ¿cierto?
¿Cómo no viajar a esas hermosas tierras? De hecho, la audiencia pudo hacerlo viendo algunas imágenes de esa explanada de la playa de Cucao o de esos ciertos territorios tan, de verde tan profundo dentro de las distintas localidades, desde el letrero de bienvenida en Ancud, los palafitos en Castro. No puedo sino mencionar en tu texto cómo aparece esta idea de devolverle a la isla su condición de madre. ¿Nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo está la fuerza de conectarse con la isla a través de tus letras? Bueno, primero yo quisiera agradecer que me hayan invitado a este foro. Ha estado funcionando muy bien todo esto de encontrarnos de otra manera. Creo que siempre es bueno mantener los lazos vivos. Y pienso que en el Día del Patrimonio quise leer esto porque en realidad toda esa belleza que vimos en las imágenes y esa belleza que todos tienen como en el imaginario de lo que es Chiloé. Tiene la herida abierta de que el abuso de este sistema, ¿cierto?, ha estado en franco, como diría yo, despedazamiento, tratando desde todos los frentes, agrediendo una cultura bastante especial. Yo creo que lo que pasa en ese poema, como yo creo que muchos de los que escriben poesía, junto con hacer esta especie de muestra de cómo nos duele, ¿cierto? Lo que le pasa a nuestro entorno, a los que queremos. Y también está, ¿cierto?, la especie de sueño, también decirlo, pero también que es una responsabilidad y una pelea que tenemos que dar de recuperación de ciertos modos de vida que nos interesa que sigan, que se tengan y que porque nos parecen, ¿cierto?, mejores. Que nos parece mejor, estamos saludando a Valés Capina, yo creo que eso fue. Eso, entonces, claro, es un poema duro el que leí porque tiene estos tremendos imágenes de la propia realidad, ¿no? Del deterioro de un modo de vivir y que tiene responsabilidades compartidas, ¿cierto?, entre los que vivimos acá y, por supuesto, donde han estado las responsabilidades mayores, que son en la institucionalidad y en los poderes económicos que han actuado por sobre nuestro territorio. Lo peor que se me puede ocurrir, si hablamos de futuro, como hablaba el compañero Miguel Herrera, si hablamos de futuro y desgraciadamente tan lejos de los sueños, como se entienden, dulces sueños. Lo peor que yo me puedo imaginar es una cosa que anda circulando mucho por aquí, las islas pequeñas que están llenas de ancianos ahora, solos, porque se han ido todos los hijos y todos los jóvenes, están recuperándose el agua, por ejemplo, que también mencionaba Paquita, que está en pérdida total en estos momentos, hay islas donde no hay nada de agua, pero se está recuperando porque hay menos gente. Y ahora que se recupere el bosque, que se recupere el agua en las islas pequeñas y ya no hay gente, adivinen quién va a ser propietario en un tiempo más, en unas décadas más, de esos paraísos, territorios paraísos. Sí, bueno, quizás eso es parte también de la provocación de estas imágenes y de poder entender y comprender y enviar el mensaje a través de tu pluma, de tu letra, de tu texto, que Chiloé no es una postal de turismo, es mucho más, ha tenido y ha sido, ¿cierto?, parte de una historia desde la construcción de las iglesias, ¿cierto?, hasta lo que el patrimonio inmaterial habla desde su gente, desde sus habitantes. Mucho se ha dicho, mucho ya se ha sabido, por ejemplo, de la construcción del puente. Entonces, creo que tú has logrado también llegar al resto del continente y más allá todavía, justamente mostrando cuál es esa realidad, cuál es esa cotidianidad. Yo te agradezco enormemente, Rosabetti, por tu generosidad, por tu disposición a encontrarte con nosotros. A confiar en este proyecto y eres plenamente bienvenida en todo minuto para lo que tú necesites y que podamos colaborar. Solamente en función de que este cronos y este tiempo
nos está acompañando fielmente y el pasar de los segundos no se cuadra con la espera. Te invito a que ahora podamos avanzar y escuchar a nuestro poeta también, colaborador, Jaime Buenón. Gracias, Rosaletti. Mari Compuché, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, los Zoom espectadores, Zoom espectadoras, ¿no?, de esta conversación y de esta lectura poética en esta tarde de domingo, donde vemos a Hans Schuster fumando como carretonero en su departamento, ¿no? Cosa que yo también quisiera hacer, pero me olvidé de traer los cigarros aquí, digamos, ¿no?, al escenario. Un saludo, por supuesto, también muy afectuoso, muy solidario, fundamentalmente a quienes sufren los duros efectos, los estragos de esta pandemia cruel que nos embarga. Todos estamos claros, todos sabemos que hay familias enteras que están resistiendo en campamentos. Solamente por hablar, digamos, de nuestro país, ¿no? Prácticamente todas las tres Américas están embargadas por esta pandemia. La poesía es quizás, en esta aguda crisis, un bien cultural secreto, no necesariamente una foto nítida de la realidad, sino un fogonazo, un relumbrón emotivo y reflexivo sobre el negativo de esa realidad. Así las cosas, estimados compañeros, compañeras, ¿no? Uno de los trabajos de la poesía sea, tal vez, lo sabemos todos, ¿no?, también resguardar los fracasos, dolores e iluminaciones de este presente duro y ofrecerlos a la memoria, al futuro de la siempre voluble condición humana. Como poeta huilliche, como poeta amestizado, champurriado, quisiera compartir con ustedes tres textos de un libro que todavía está en proceso de publicación. Se llama Crónicas de la Nueva Esperanza, que está, ¿no?, en LOM Ediciones. Se espera que cuando pase, digamos, el temblor, se pueda publicar. Es un libro, digamos, que también hace referencia a mi lugar de origen, que es Osorno, que es el barrio Franque. Se llama Crónicas de la Nueva Esperanza porque la población en la cual yo me crié se llama así. Población Nueva Esperanza. Un saludo también a mis queridos y queridas amigas de Osorno, que tal vez estén, ¿no?, conectados a esta... a este evento virtual. Hay un hombre que viste polera Lacoste, comprada en una tienda de ropa americana en la lejana ciudad de Osorno. Hay un hombre que vive a orillas del río, luchando todo el santo día con los luminosos demonios del aire. Hay un hombre que siembra, según los delicados humores de la luna, arvejas y zapallos, porotos y maíz. Usted puede comer duraznos de su mano y entender de su boca el lenguaje de las nubes azules sobre las vegas secas de Quilacahuín. Yanquilef, dicen las huellas de polvo arenoso, cuarzo opaco hundiéndose veloz bajo surcos donde vibran saltamontes. Voy al siguiente poema. Usted sabe muy bien que un mundo viejo desaparecerá conmigo, una oblicua manera de fumar sin que el humo ofrezca sombra a las paredes, una lenta manera de chocar con el sol sin que sangren las fuentes de la plaza. Usted sabe muy bien que conmigo en la rodada
Perderán intensidad y altura las palabras y canciones de mi madre, los bárbaros insultos de los cantineros, los chismes de putas y beatas unidas por el fuego y el invierno en los cenicientos conventillos del sur. Ciertos sueños tormentosos se esfumarán para siempre en la faz cambiante de la noche. Ciertos vagos animales nocturnos, horrendos y felices, se fugarán transparentes de mis secretas guaridas personales. Los impuestos pagados a los árboles consumidos serán por la sevicia. Caerán los gobiernos de mi vida sin disparos, ni bandos, ni proclamas, en un hoyo sin fondo ni virtud. Y paso al último texto para cumplir con los 5 minutos. Llegar a la cantina de la muerte y oír de nuevo a los dipsómanos del barrio hablando en lenguas como apóstoles de tierras que no giran ni germinan. Al vino que derraman va un país de mar violento. Al paso van los vástagos que claman por sus padres en la noche. Volver a la cantina de la muerte con hombres que no lloran pero gimen, que aman a sus perros, que sueñan con un río, con Biblias y navajas españolas bajo la débil cruz del sur. Bolsillos llenos de agua, recuerdos plagados de ratones, mujeres que huelen a rústico, jabón. Seguir en la cantina de la muerte, la luz de las botellas en la sangre, el canto del patrón entre las vacas, la música que llega a los oídos, arrastras desde estrellas extranjeras. Que sople un viento blanco entre las copas y traiga matarifes y boteros y al sastre ya rótico, sin pulso, buscando una aguja en el pajar. Volver a la cantina de la muerte, pisar el aserrín de bosques fríos, beber de la memoria fermentada, sembrada por el sol sobre las tumbas en los extremos de la gran ciudad. Eso sería todo, amigos y amigas. Entonces, si hay alguna pregunta de Juanito. Sí. O si no, cerramos. No, muchas gracias, Jaime. Solo y la única pregunta que no puedo dejar de hacer, cierto, entusiasmado con tus lecturas, con tus textos. Me quedó dando vuelta una frase entre tantas, y me refiero a una. Un mundo viejo desaparecerá conmigo. ¿Qué está detrás de eso? ¿Cuál es ese mundo viejo? ¿A qué te refieres con un mundo viejo desaparecerá conmigo? Bueno, esa es una frase, digamos, del mundo judío, del mundo cultural judío, ¿no? Que claro, tiene que ver un poco con una idea muy nítida, muy clara, que es que cuando alguien fallece, cuando alguien muere, un ser humano, una ser humana, ¿no? Por supuesto, digamos, no se lleva todo un mundo, o múltiples mundos, ¿no? Su propia trayectoria, su propia biografía, pero también, digamos, todo aquello que registró como una especie de máquina biológica, ¿no? De la vida, de las ciudades, de la política, del arte, ¿no? De las miserias y grandezas humanas. Entonces creo, digamos, que, claro, finalmente en este tiempo en que estamos sometidos, ¿no? A los duros golpes, ¿no? No solamente de una pandemia biológica, sanitaria, sino que también de una pandemia política, ¿no? Que se cierne cotidianamente sobre todos nosotros, ¿no? Está bien, estamos aquí en un Zoom poético o cultural, pero yo creo que todos los de mi generación, gente de 50 años, ¿no? E incluso mucha gente joven, quisiera en la poesía estar reunida de manera, ¿no?
más cercana, ¿no? Pero estamos acá, digamos, ¿no?, un poquito condenados a esta situación, porque también tenemos malos gobiernos, ¿no?, que nos están empujando, digamos, ¿no?, a esta manera, digamos, ¿no?, de conectarnos, de generar, digamos, también comunicación, lo cual no está mal, ¿no? No estoy criticando desde esa perspectiva, pero estamos en una cuarentena, digamos, ¿no?, un confinamiento brutal, ¿no?, que está afectando a tanta gente de diversas maneras en un país de 3 millones de trabajadores informales que viven al día, digamos. En Santiago de Chile hay 600.000 trabajadores informales, ¿no? Léase perfectamente que son vendedores ambulantes, ¿no? 600.000 vendedores ambulantes que hoy día, digamos, están pasando hambre, y eso es el alzamiento que se produce en todas las poblaciones, ¿no?, de Santiago de Chile y en otras más del país. Un mundo viejo, digamos, ¿no?, desaparecerá conmigo, y probablemente está ya desapareciendo con varias generaciones, ¿no?, con sabidurías, ¿no?, con imaginarios, ¿no?, con palabras, con relatos, y a eso de alguna manera alude, ¿no?, obviamente que desde otra sintonía, ese texto. Chaltumay, Jaime, sin lugar a dudas que ese mundo viejo evoca también los otros mundos. Quiero dar la bienvenida a Valesca Pino Ojeda, que se logró conectar, había escrito en el chat que estuvo ahí con algunas dificultades, pero ella nos acompaña desde Nueva Zelanda, un día lunes, ya allá deben ser las 9 de la mañana, así que qué alegría más grande también poder tenerte y agradecer tu esfuerzo. Eso sí, ya hablaremos contigo, ¿cierto?, sobre aquello, y ahora pasamos a escuchar a nuestro amigo escritor Hans Schuster. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal todos? Yo seré breve. Un solo texto que voy a compartir con ustedes, que se llama "Este limón no tiene precio". ¿Por qué un limón? Sabemos que finalmente las figuras literarias evocan muchas veces lo más concreto de lo que nos pueden mostrar. ¿Pero por qué decidiste finalmente dar cuenta del limón en tu escrito? Este es un texto de los últimos días y hay que ver con la levedad, lo nimio, ¿ya?, y la importancia del trueque. Este limón llegó en un trueque aquí con mis vecinos, ¿ya?, porque me faltaban cosas y a otros les faltaban, entonces en este rato estamos compartiendo. Eso es, tiene que ver con el día a día. Yo escribo todos los días, así es que siempre estoy usando los elementos que me acontecen. Muchas gracias, Hans.